L'esdeveniment és a punt de començar. Si tens el mòbil a mà, és el moment de posar-ho en silenci o mode avió. I si no vols perdre't cap de les nostres activitats, pots seguir-nos a Instagram o subscriure't a la nostra newsletter. Gràcies per la teva col·laboració i esperem que gaudeixis de l'experiència a casa SEAT. Impulso. Una força elèctrica que nos mueve a hacer lo que sentimos. Un latido. que solo contiene emoción. Como seres humanos generamos ese impulso. Y nada nos lleva más lejos que aquello que nos sale de dentro. El impulso de una nueva generación. Cupra Born, 100% eléctrico. Bueno, muchas gracias por venir. Es un placer que pasen cosas y cosas buenas en Barcelona. Y bueno, estamos aquí, como sabéis, para hablar de los 120 años, que son muchos años de Cotet, eh, de, de su historia en el mundo de la óptica, y en el mundo de, y, en, y en la evolución de Barcelona, porque ha tenido, como sabéis, mucho impacto. Pero antes eh, presentar a Javier Cotet, que es presidente de Cotet, presidente de la Asociación Española de cadenas de óptica y de ópticas de centros comerciales, presidente del Consejo Asesor de Cataluña, vicepresidente de Barcelona, bueno, es un no acaba, ¿vale?, de Barcelona Oberta y mantó de Barcelona Activa. Yo antes de, bueno, podría leer todo el currículum y no acabaría mai, y se nos haría, se nos haría tarde, pero mejor que eh, os explique a él un poquito quién es, y bueno, ya lo conocéis, pero en, en sus palabras. ¿Cómo te presentas, Javier? Eh, bueno, buenos días, buen día a todos. Veo muchas caras conocidas, gracias a todos por, por haber venido hoy. No, como un apasionado de, de la empresa, un apasionado de, de, de mi ciudad, de mi familia y siempre de intentar hacer las, las cosas mejor. Y te has dejado de que ahora soy también presidente de la escala. ¿Veos? <risa> 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 Pero aparte, eh, un apasionado de la familia y un apasionado del deporte. Eh... Siempre... A lo mejor vosotros que sí que lo conocéis no sabéis toda su, la seva eh, parte deportiva, porque ¿de dónde vienes, Javier? ¿Dónde has estado hace nada? Explícalo. No, bueno, eh. Eh... siempre me hubiese gustado hacer mucho más deporte de, de lo que luego hago en la realidad. Y el mundo de las, de las motos en mi familia eh, y el mundo del motor siempre hemos sido unos apasionados tanto por parte de mi, de mi padre como de, de mis tíos. El equipo de Indo-Ducati habíamos ganado varias veces las 24 horas de Montjuic y yo me acuerdo con 14, 13 años pues estando en los boxes de Ducati, con, también pues muy relacionados con la familia Bultó, desde pequeños pues corriendo carreras y bueno, al final las motos son peligrosas, siempre te acabas haciendo daño, rompiendo <laughs> cosas, intentando ir a una velocidad que no puedes ir y ahora pues me he pasado a las, a las bicis, ¿no? Y las bicis con motor, que bueno, nos lo estamos pasando, pues todo el grupo que habíamos ido en moto de jóvenes, pues, ahora ya tengo a punto de 54, pues nos lo estamos pasando muy bien. Y el deporte para mí es una parte fundamental de, de tener la cabeza sana, para tener la cabeza sana. Mm -hmm. Que no hay manera. ¿Que, que, ¿En qué pruebas has competido hace poco? No, hace poco <laughs> no a, 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 a través de, de mi hermano Alex, está aquí. Pues eh, que lleva todos estos temas en la empresa. Hemos sido sponsor de la, Titan, la primera Titan de ser con bici eléctrica y apúntate. Digo, pues venga, va, me apunto. Y la verdad es que es una experiencia muy chula, eh, muy diferente, porque rodar tantas horas en plano por el desierto se hace un poco pesado, pero pero muy bonito, muy recomendable. Muy re y además es una empresa de aquí, RPM, y la organización es espectacular. Eh, hablo tanto del deporte porque a mí me da la sensación de que para que una mmm, familia, una empresa, eh, que el deporte es importante y en, en la historia de Cotet el deporte ha sido muy importante porque en estos 120 años de historia hubo un momento que fue eh, de los más eh, top, que fue los Juegos Olímpicos de Barcelona y justo ahora es, es el aniversario. ¿no? Uh -huh. ¿Qué ¿Nos puedes explicar? De ese momento. sí eh, justamente nosotros teníamos nosotros eh, fuimos los primeros en, en vender la gafa Ray-Ban en, en españa eh, a raíz de, de la segunda guerra mundial se desarrolló un producto muy bueno que es una gafa específica eh, para poder realizar actividades con el sol de cara y un laboratorio que se llama el, el ejército americano desarrolló de, de so un producto específico para, para los pilotos de combate. Desarrollan la, la famosa Rayvan de metal con la lente verde, G15, y una lente que además es la primera lente mineral que aguanta impactos. Eh, es un producto militar. Entonces nosotros justo acaba la guerra en el año 46 lo empezamos a vender en Puerto Ángel y tenemos buenísima relación con ellos. Llegan los Juegos Olímpicos, ellos son sponsors de los Juegos Olímpicos de Barcelona y no sé si os acordáis, creo que hay una aquí arriba en casa Seat sal, lanzan la gafa con el Barcelona 92 aquí en el lado que justo salió pues en aquel momento que era el Príncipe Felipe con él, en todas las revistas y bueno vendíamos eh, cientos de este modelo al día en Portal Ángel, pero cientos. Y claro, nos quedamos sin enseguida. Y me acuerdo pues con, con el señor Puch, eh, que era el director en aquella época. Que y, no pues, es mi padre, ¿eh? yo estoy aquí, pero <ríe> <ríe> es otro Puch. Y Pera Rosa se acordará pues, que no teníamos producto, estaban, y lo que hicimos bueno, pues, fue coger coches, irnos a Andorra y comprarlas en todas las tiendas que íbamos, tienda a tienda en Andorra. ¿Cuántas tenéis, Revan? 300. Pónmelas todas. ¿Cuántas tenéis? 500. Pónmelas todas. O sea, en lugar de ir a comprar tabaco, y van a comprar gafas. De sí, ellos. sí. Y, 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 bajaba, y bajábamos esa andorra con el maletero lleno de gafas que van ustedes nada. Ahora se puede decir que ya prescrito. Y, y, y vendíamos simplemente, casi sin ganar ni, un, ni una peseta, porque en aquella época eran pesetas. Eh, 14.000 pesetas costaba la gafa, no me acuerdo. Eh, y vendimos, no sé si en una semana llegamos a vender 5.000 unidades. Y fue un éxito. Teníamos un COVID inmenso en toda la fachada de Portal Ángel. Y yo me acuerdo, porque yo tengo una edad que todavía me acuerdo lo que era la Barcelona de antes de los Juegos y la de después. Ahora se celebran los 30 años. Una pena que nuestra alcaldesa no esté orgullosa de los Juegos, porque fueron una transformación en positivo de la ciudad espectacular. ¿Se ha vendido alguna vez un modelo de esta manera? O sea... no. no, la verdad es que aquello fue espectacular. Lo que sí es curioso, es una anécdota de nuestro sector, es que el modelo este que te he dicho de la Raivan es el, un modelo que lleva más de 50 años siendo top uno en todo el mundo. Uh -huh. Es un modelo, no existe, eso no ha pasado ni en el mundo de los rojes, ni en el mundo de la ropa, ni en el mundo de las bambas, ni en el mundo del automóvil, que un modelo sea número uno en todo el mundo durante tantos años. Uh -huh. eh, Cotet tiene 120 años mmm, y todo empezó en un pueblo francés muy feo. <laughs> bueno, esto eh, Constantino Cotet, que es mi eh, bisabuelo, es que está mi hermana, mi hermano, nuestro bisabuelo, pues estaba en More de Jura, que es un pueblo, dicen las crónicas, tan, tan, tan feo que cuando volvía Napoleón, de no de Waterloo, sino de cerca, eh, le dijeron si quería, salió el al alcalde del pueblo a ver si quería dormir en More de Jura, y, y cuando entró dijo. Muy, muchas gracias, muy agradecido, pero me quedo en el campamento con, con los míos. ¿no? Es un pueblo con un río en medio, muy industrial, ll lleno de, de fábricas. Y Constantino pues, vino aquí a Barcelona con la Cámara de Comercio Francesa eh, en 1888 a, a vender las gafas que ya fabricábamos allá, ¿no? en, en Cotet-Frères. Y le encantó la ciudad, ¿no? de un pueblecito industrial en medio de un valle que casi tiene solo tres o cuatro horas de sol al día venía aquí a una ciudad como Barcelona, se enamoró y, y acabó abriendo la, la tienda en Portal Ángel, en, en la avenida Portal Ángel 12 en aquel momento, y bueno, hasta, hasta hoy en día aquí seguimos. Y este señor, este el bisabuelo, tuvo varios hijos y aquí empezó una historia familiar que sí que tiene momentos brillantes, pero también tuvo sus... Bueno, eran, tres hermanos, eran tres hermanos con mucha personalidad que se, se quedan sin padres cuando el mayor tiene 18 años y está estudiando de seminarista. Eh, mi abuelo tenía 16 años y el pequeño tenía 13. Entonces, eh, en aquella época debía ser algo habitual, ¿no? pero ahora es con el patinete, pues entonces es con los, con los tranvías. Lo atropella un tranvía y, y nuestra bisabuela, mi bisabuela... Eh, decide morirse de pena, o se dejó de comer y a los tres meses se, se, se murió. Y de, se quedan ellos tres y empiezan a trabajar en la tienda de Portal Ángel con la consigna de que el pequeño tenía que estudiar, pero el mayor estaba, su vocación de verdad era la religión y se ponen a trabajar los tres en Portal Ángel abriendo la, una tienda en Tarragona, que ahora de aquí un mes después de 100 años pues volvemos a, a Tarragona. Y durante los primeros años es una época maravillosa, de los años 20, los años. Eh, económicamente un boom espectacular, hasta que, que, empieza la guerra, que empieza la guerra civil. La guerra civil, pues todos sabemos que es, que es un drama. Y cada uno de ellos emprende caminos diferentes. Uno se queda viviendo en Madrid, también por problemas de salud. Un otro, que es nuestro mi, mi abuelo, acaba en Sevilla fundando la Industria Nacional de Óptica. Que acaba siendo una grandísima empresa industrial y, y el mayor, que es Fernando, estaba en Portal Ángel, pero vuelve a estudiar, eh, se, vuelve a ser seminarista y acaba de Monseñor. Entonces, pues eran tres Y hay un hermanos... momento, eh, nos lo tienes que explicar, el momento de las gafas de Monseñor, ¿no? Bueno, eh, nosotros tenemos todavía derecho a usar el escudo papal, eh, en toda nuestra comunicación todavía guardamos la carta de, de, del Papa Pío XII, pero bueno, hoy en día no sé si Sí, nos... bueno pero tenéis las gafas olímpicas <laughs> las gafas de monseñor sí, sí, y luego que... tenemos esta gafa que es una gafa conmemorativa del pincené de, de la gafa que nosotros utilizamos en el, en el diferentes logos de la empresa que es una gafa que que patentamos nosotros que está en el museo de la óptica de, de, de Zais en Alemania y, y bueno con lo que me comentabas de de mis, de, de mis abuelos ¿no? que fueron tres personas que tenían una personalidad tan marcada y tan potente que no supieron ponerse de acuerdo, ¿no? porque yo creo que uno de los temas importantes es aprender de los errores. Y en aquella época, justo después de la guerra, en los años 40-50, decidieron cada uno de ellos eh, continuar su camino por separado. Y bueno, incluso mi abuelo y su hermano estuvieron 25 años sin hablarse. Eh, lo cual, pues con 25 años sin hablar, con mucho con, rato. ¿eh? Muchos, no. muy, son, son muchos años. Ahora parecerá mejor poco. Pero 25 años sin hablar de con tu hermano por un tema de empresa... Y, y así no, es pero, como ¿no? surgieron las... Bueno, eh. Cotet Madrid se quedó en manos de, 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 mi, de mi tío abuelo, eh, Cotet Barcelona en manos de, 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 de Monseñor Fernando, Musen, Musen Fernando, y que no quería abrir ninguna tienda. Nosotros durante muchos años en, en Cataluña solo teníamos una tienda porque él se negaba a abrir tiendas. Y luego... Mi abuelo, nuestro, que es el que fundó la INDO, una empresa pues que en el año 2000 pues, tenía más de 2.000 empleados, con fábricas en, 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 en Marruecos, en China, exportación a 100 países, una de las primeras empresas familiares en el año 1987 que salió a la bolsa, de, que fue un, un exitazo, y... y Sí, siendo dueños los tres todavía de las tres empresas, pero cada uno dirigiendo la suya y sin tener casi casi apenas relación. Y cada uno haciendo lo que un poquito lo que quería, porque el botén eh, la, lió, la lió porque hizo una fundación un poquito... Bueno, esto aire, fue, ¿no? fue algo que, que en la empresa familiar es, por, cuando no te hablas, cuando no hay una relación, el roce hace el cariño pues estas cosas pasan, ¿no? Y entonces como Monseñor Musen, pues en teoría, que sepamos, no tuvo hijos, eh, él decidió con sus acciones hacer una fundación y entonces hizo la Fundación Cotet Benéfica, que es fantástico y maravilloso. El único problema es que no se lo explicó a sus hermanos. Sus hermanos se lo encontraron una vez ya estaba realizado. Entonces una parte de los terrenos, una parte de la fábrica, una parte de la empresa comercial Cotet, de repente se encontraron... Eh, mi abuelo eh, y su hermano, eh, Rolando y Renato, que tenían de socio una fundación con unos patronos. Los patronos siempre eran directivos de Cotet. Entonces, claro, era una situación incómoda, ¿no? ¿No? Porque lo, los directivos de Cotet, de, por una parte, empezaban a ser dueños de la empresa vía a la fundación. Y ya que yo. la gestión se convirtió en muy complicada, es más. O sea, mi abuelo le acabó tirando a su hermano una silla de las que tenemos todavía guardadas, son sillas de madera que pesan 20, 20 kilos fácil, y le abrió la ceja, eh, una cicatriz que tenía aquí Museo Fernando, <laughs> por esto, ¿no? por no habérselo no explicado, por no haberle dicho nada, se sintió total muy, muy traicionado y muy dolido. Les costó más volverse a hablar. Antes de seguir por aquí, eh, vamos a desengrasar un poquito. Eh, ¿Llevas gafas por política de empresa o porque las necesitas? Eh, tengo una edad ya que las, las necesito. Ante, eh, yo empecé a llevar gafas muy poco, solo para leer, cuando estaba en la, en la universidad. Y, pero nada, solo las tenía para leer y porque era, tenía un poco de astigmatismo y, y un poquito de, de hipermetropía. Pero ahora no, ahora ya soy presbita o vista cansada y no, ya, prácticamente las llevo todo el día. Prácticamente. Y, bueno, y sobre todo, pues, ahora lo que lo ¿no? he para hacer deporte y ahora pues... Las, las necesito. O sea, ¿sabes explicar lo que tienes? ¿Tienes sí, sí, formación sí. en óptica o...? o... Sí. Bueno, Fabio, que está aquí, el director técnico, que se tape los oídos, pero sí, sí. te distinguieron <laughs> mi, miopía, astigmatismo, hipermetropía y presbicia. Son las cuatro grandes causas de, de que la gente necesite llevar gafas. Hubo un momento eh, durante, durante el, la pandemia, el uh -huh. momento de la pandemia, en que temisteis por, por las gafas, porque claro, se empañaban, era un... O sea, casi era más fácil ver sin ver, sin gafas, que llevándolas, ¿no? Porque era imposible. Hubo una época... A ver, nosotros somos establecimiento sanitario, el Ministerio de Sanidad decidió que éramos eh, esenciales, uh -huh. lo cual fue muy complicado porque, mira que, llevamos 120 años de historia, ¿no? Pero aparte de la guerra civil, que era una guerra, nosotros no habíamos tenido durante semanas, meses, caja cero. Entonces nosotros teníamos que continuar abiertos, no nos aceptaban los ERES, los ERTES, fue una época muy compleja y a la vez queríamos dar servicio a la gente que se le rompen las gafas y no puede ver la televisión o no puede leer o no puede relacionarse en la vida cotidiana, ¿no? pero no podía salir de la comarca. Entonces no todo el mundo trabaja. Bueno, fue una época muy compleja, pero a lo que me preguntabas, nosotros eh, tuvimos que innovar, tuvimos que innovar a nivel de, de todas las redes sociales, de cómo nos contactamos con los clientes, y luego también tuvimos que innovar en sacar productos que nos empañasen las gafas. Uh -huh. Entonces hubieron varios fabricantes que sacaron lentes que nos empañan. Y también con unas toallitas que tienen un poco de, de, de partículas muy pequeñitas de ionizadas de plata que repelen la humedad y hacen que la, que la gafa no, no, se, no se entele, no se empañe. Pero son productos muy novedosos que no eran fáciles de, de usar y que si no les ibas tratando cada día. Pero nosotros somos de los sectores que hemos sobrevivido. Así como para el mundo de la televisión, del cine, Netflix es el gran, ¿sabes? En, para vosotros, en ¿las operaciones estas que se han puesto tan de moda también es, es, es un poquito vuestro Bueno, eh, cuando vuestro Netflix? Cuando, en los años, no, cuando en los años 50 aparecieron las lentes de contacto y pues todos los grandes gurús nos decían «la gafa ha muerto, todo el mundo llevaba las lentes de contacto y la gafa ha muerto». Lente de contacto es un 10% del mercado y las vendemos nosotros eh, bastante bien. Cuando en los años 93-94 apareció la cirugía refractiva, no sé si os acordáis, algunos tenéis edad en el puerto de Barcelona que había un ruso que, que operaba. Eh, también todos los gurús nos decían: Oye, eh, todo el mundo se va a operar. Esto es tecnología láser, tecnología digital, el futuro va por el láser y lo digital, y nadie llevará gafas. Se han quedado en un 10% de cuota de mercado y además la mayoría vuelven. La mayoría, yo siempre soy digo, mis amigos operan, oye, me opero y tal, Le digo, volverás. Ah. Eh, <laughs> Entonces, eh, oye, por es, qué vuelven? ¿Qué pasa? Porque la cirugía que se hace en, en estos casos, eh, como es una cirugía poco invasiva, eh, y el ojo está vivo, eh, se vuelve poco a poco a volver a colocar como estaba antes de la, de la operación. O sea, tarda 8, 10, 15 años y luego, además lo que se opera es la, sobre todo es la miopía y la miopía es el efecto contrario de la presbicia. Entonces, bueno, dejan de ser miopes pero cuando se hacen mayores se convierten en presbidas. Entonces, bueno, no está del todo solucionado. Y luego la cirugía refractiva es de alto riesgo. Mm. Entonces, probablemente algún día llegará, ¿eh? Pero bueno, como también por otro lado están empezando. El sector del óptico es un sector analógico. La fabricación de los productos es la misma que se viene produciendo. Fabricamos igual desde hace 100 años. Pero ahora va a llegar la revolución digital a las gafas. Entonces, o sea, gafas con pantallas de plasma que yo, pues ahora estaré aquí y vosotros no lo veréis. También es tecnología militar. Igual que en el teléfono te sale, que te están llamando por teléfono, pues verás las llamadas por teléfono en la pantalla del móvil. Podrás ver una película en, la, en, la, en las gafas. Podrás hacer todo lo del reloj en las gafas. Esto ya existe a nivel militar y llegará en los próximos cuatro o cinco años. Cuatro o cinco años. De la mano del 5G. Sí, el problema que tienen ahora es que consume mucha batería. Entonces estas gafas a las dos horas ya no, ya no funcionan y claro, no te puedes quedar. Y así, ¿y novedades menos de tipo coches <laughs> que vuelan? ¿Qué que, que tenéis vosotros? ¿Qué, ¿Cuál es el producto que estáis, en el que estáis trabajando? Eh, para nosotros ahora el producto estrella eh, es llevar unas gafas en el cual mm, tú estés guapo o guapa cuando te mires al espejo. O sea, no comprar un producto que no te queda bien. Eh, y, y a nivel de, la, de esto, a nivel de la montura, ¿no? que te sientas bien, que estés cómodo, que cuando llegues a casa no te digan, ¿pero qué te has comprado? Vale. Eh, y porque esto hay mucha gente que solo compra por, por precio, y cuando compras solo por precio, sin mirar pues, toda la parte sanitaria, eh, a veces te, te puedes arrepentir. Y luego a nivel de lentes, la lente fotocromática, la lente fotocromática que antes, antiguamente, dejaba un color residual. Eh, como si estuvieses enfermo, de, co de color un poco amarillo, y ahora no dejan, porque estas son, son fotocromáticas y esta lente que cambia de color según si estás en el exterior con mucho sol, o si estás en el interior, pues se convierte en lente 100% blanca, y esto es muy cómodo para no tener que ir cambiando de gafa de sol a gafa neutra. Y realmente esto está funcionando muy bien. Eh, y cambia en 20 segundos, se convierte en una gafa y en 30 segundos vuelve a ser blanca. ¿Y por el 120 aniversario que, que tenemos preparado? Bueno, <laughs> hemos hecho, yo, claro, ya estamos en junio y llevamos desde enero haciendo muchísimos eventos. Hace de dos semanas hicimos un evento con todo el personal para celebrarlo. La verdad es que fue un éxito. La gente tenía después de la pandemia. Y preguntamos, ¿qué queréis? ¿Mesas redondas de 10-12 personas? ¿Nos sentamos todos? ¿O de pie y ponemos pequeñas barras? Y todo el mundo nos pidió, no, no, queremos estar de pie. Oye, ah, ¿ponemos estar... música? Sí, sí, queremos música. Y fue, fue un exitazo. Vinieron pues, todos los compañeros de Madrid, de Andorra, de Palma Mallorca, de Valencia. Y fue muy emotivo. ¿eh? Hubieron diferentes... ¿Cuánta? cuánta? 200, somos en total 230 personas. Y al evento vinieron 210 personas. Pues hay, también hay gente que tenían bodas, bautizos, comuniones. Uh -huh. fue, estuvo muy bien, fue muy emotivo. Volvamos un poquito a la historia de, de la casa. Eh, hubo un momento muy, muy complicado. ¿Cuál? Cuando, lo de Indo. Ah, no. No. Eh, sí, no, hubo un momento que, que, que a mi familia nos... Bueno, ha habido más, por lo que veo. Si <laughs> quieres explicarnos todos, <laughs> en, en 120 años hemos tenido bastantes. Eh, no, para nosotros hay un tema, una espina que yo no me acabo de, de sacar y me da mucha rabia. Eh, justamente ayer tenía cena con exdirectivos de, de Indo, eh, invitado a, 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 en casa de uno a cenar. Pues mantenemos muy, una, muy buena relación que es que en Indo cumplimos aquello del abuelo la crea, el hijo la continúa y el nieto, que soy yo, la hunde. <laughs> eh, y y fue un, es un tema que, que a mí me sabe mal porque era una grandísima empresa industrial, <coughs> número uno en España, quinta del mundo, y no supimos hacer el relevo generacional, uh -huh. no supimos hacer. Habían muchísimos problemas, una empresa industrial es muy compleja, tocaba tres productos muy diferenciados, pero bueno, distribuíamos, éramos los distribuidores en el mundo de marcas como Carolina Herrera, James Dean, eh, Paco Rabán, McLaren, teníamos grandísimas marcas. A nivel de, bueno, ahora se acaba de vender la empresa. No. Eh, ¿Estáis preparados? Se acaba de vender la empresa que nosotros en el 2015... Vendimos a Sherpa Capital por un euro y una deuda importante, una deuda importante y la acaban de, de vender por 165 millones de euros a, a Rodenstock, que es la empresa con la cual mi abuelo empezó en el 37 en Sevilla. O sea que, Se ha... Rodalmón y Tornalbón. Pero es algo que me sabe mal, porque yo creo que es una empresa que, que no supimos hacer el, el relevo generacional bien hecho. ¿Cómo lo harías ahora? Bueno, para mí sobre todo con una regla fundamental que es la regla de las tres H's, que es siempre ser muy humano en, a nivel de empatía, de, de intentar entender a, a las otras personas con mucha humildad. Si has de ser muy humilde hoy en día y cuando te vuelves prepotente es el principio del fin. Y en indo una época que éramos muy prepotentes, pensábamos que nada ni nadie que damos el mejor producto y la mejor empresa, y luego en un poco de humor, ¿no? ¿no? Estás más horas en el trabajo que con tus amigos o con tu familia. Entonces, el, el ambiente en el trabajo tiene que ser eh, un poco agradable, simpático, que disfrutes yendo a trabajar, eh, que el lunes tengas ganas de ir a trabajar. Esto siempre lo dice David, y que dice, no, no, en el trabajo lo notas si vas bien o no. Si el lunes tienes ganas de ir a trabajar, es que va bien. Si el lunes dices, uff, qué palo otra vez. <laughs> Esto no, no va bien, ¿no? Y, y en Indo hubo muy poca comunicación. Nos pensamos que hacer el relevo generacional, que en el caso este era de, de mi padre, era un tema menor. Y bueno, no fue un tema menor porque nos quedamos sin, sin liderazgo en la compañía. No había nadie que, que, que fuese el líder en la empresa. Y te viene la crisis porque siempre a perros flacos todos son pulgas. Vino la crisis de 2008 y en el Consejo de Administración no había nadie que, que marcase el ritmo y tomase las decisiones con humanidad, con valentía, con humildad y bueno, pues... Pero esto, seguramente la gran complicación fue porque era una empresa familiar, porque en una empresa que no es familiar quizá no habría sido tan complicado. Empresas que no sean familiares, que duren más de 20 años, hay pocas. O sea, hay muy poca empresa que dure muchos años si no es familiar, muy poca, ¿eh? menos que empresas familiares, muchísimo menos, esto es estadística pura mm, porque también tiene propietarios y normalmente tiene un director general o un CEO que es muy potente y cuando hay que sustituirlo pues cuidado si la propiedad no tiene muy claro qué es lo que lo que quiere ¿no? Entonces, yo creo que el relevo del director general en caso de una empresa pues, como, como el grupo Volkswagen, ¿no? o sea, que estamos aquí, o en una empresa familiar es muy importante. Se ha de planificar muy bien. Tú no te puedes encontrar de un día para otro que no tienes líder y que el proceso para elegirlo eh, no está eh, de una forma metodológicamente planificado. Nosotros para cambiar de líder en Barcelona pues tenemos un proceso electoral. Si no, pues cada cuatro años tendríamos salir a la gente a la calle a darse de tortas. ¿no? Uh -huh. Pues esto en las empresas familiares no existe o en las empresas no hay un proceso. En muchas no hay un proceso definido, metodológico, para escoger quién será el siguiente líder. Muchas veces porque el líder que está en ese momento eh, pues se ve eh, para siempre ¿no? y no piensa en esto. ¿no? Oye, ¿qué pasará después mío? ¿Qué aconsejas ahora, visto lo que, lo que pasó? Porque en, lo que pasó es que no pudisteis pasar... Eh, el, el, el poder, las riendas de tu padre a, a alguien de tus hermanos. No, ¿Esto no, es lo no, que pasó, no, no, no. Es, cuando, una es lo empresa que pasó? Está, cuando una empresa es tan grande hay que diferenciar entre la propiedad, Ajá. la gestión y la familia. Y en una empresa de este tamaño la familia no puede estar trabajando en, en el día a día, pero, pero sí tener muy claro lo que quiere la propiedad, lo que es la empresa, lo que es la familia, diferenciarlo. Y no supimos hacer el relevo de buscar un buen director general, buscar un buen presidente, el presidente que se ocupase de la propiedad, el director general que se ocupase de la empresa, y eso no lo supimos. Y las relaciones de las tres familias propietarias tampoco nadie las había mimado, nadie las había cuidado, entonces pues las tres cosas a la vez pues, saltaron. Tú sueles recordar una frase de Pedro Nueno. Para, uh -huh. ...justo para estos casos. Sí, no, no, claro. estoy, me acuerdo... ...pues cuando en el... ...nada, ya hace muchos años... Eh, ...en el, el... ...que aquí tengo compañeros del IES... ...en el, en el 2000-2001... Hice, ...hice el PDG del IES... ...me acuerdo que una vez Pedro Nueno... ...que... <coughs> ...vino y nos dijo... ...el problema que vais a tener muchos de vosotros... ...porque el curso que hice era... ...programa de edición general... ...o sea, te preparaban... ...para ser director general... ...y dice, el problema que vais a tener muchos de vosotros... ...es que os vais a encontrar... ...trabajando en empresas donde vosotros vais a estar excesivamente preparados, vais a estar demasiado preparados, muchos de vosotros sois abogados, ingenieros, bla, 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 además estáis, otros tenéis máster, además estáis aquí, y os vais a encontrar con propietarios que han heredado una empresa, que no tienen estudios, pues son los dueños. Entonces, uh -huh. cuidado cómo habláis, cuidado cómo os dirigís a ellos, cuidado que les explicáis, porque no os entenderán, porque no existe, y nos lo decía él, siendo de ISE, eh, dice, no existe ningún máster en el mundo de dueñez. Nadie está explicando a los propietarios lo que significa ser dueño. Entonces, de repente se encuentran que son dueños de una empresa, se encuentran unos directivos, a lo mejor brutalmente preparados, pero unos hablan bueno, eh, ruso, a no ser sé si buen ejemplo, y los otros, pues ucraniano, ¿no? Y no se entienden. Entonces, no, claro, son lenguajes diferentes, no, ningún lenguaje es equivocado, simplemente no se entienden, ¿no? Entonces, a mí eso me acuerdo que desde que lo escuché la primera vez, pues. Hice un esfuerzo ¿no? y a mis primas hermanas, pues me acuerdo que las, las convocamos a una, una reunión que tenían el 50% de, de la empresa y, y fue todo un shock, ¿no? porque ellas tienen 10 años más que, que nosotros y claro, nadie nunca les había explicado lo que era una cuenta de explotación, lo que era un balance. Eh, lo que era en aquella época se hacía mucho el EOAF, Estado de Origen Aplicación de Fondos, donde, donde salía el dinero, dónde iba, el cash flow, que no es fácil de entender. Y fue un shock, ¿no? Porque tenían el 50% de la empresa y tenían que decidir qué, qué hacíamos con el presente y el futuro de la empresa. Y claro, ellas ya tenían, pues yo tenía en aquel momento 35-40 años y ellas tenían 50 años. Y, y eso es importante, ¿no? O sea, cuando, ya te intent, cuando tú intentas aprender un idioma con 50, no es pues tan cama. fácil que si tienes 18, o 19 que lo aprendes fácil. Entonces yo esto sí que creo que es una asignatura pendiente de las empresas familiares. Formar a la propiedad. Y nos das tres pautas de dueñez para <laughs> para llevar no, una empresa. Eh, muchísimo respeto a la gente que trabaja para ti. O sea, muchísimo, muchísimo. Que ser dueño de una empresa tiene muchas ventajas porque puedes ganarte muy bien la vida, pero a la vez tienes unas obligaciones con la empresa, con la sociedad, con los trabajadores, con los clientes. Y, 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 el, y el tercero es no tener miedo a tomar decisiones como propietario a veces duras, ¿no? Entonces yo creo que hay que saber, hay una el dueño tiene que saber vender la empresa cuando toca venderla porque no todos los dueños no todas las familias van a poder continuar siendo dueños de la, de la empresa durante siempre es, y entonces este concepto a muchas empresas ahora no, ¿eh? ahora parece que todo el mundo se vende la empresa, ¿no? Pero durante una época la empresa familiar vendérselo era una, una derrota. ¿no? Mm. Entonces, yo creo que, que hay que entender que el mundo evoluciona, que el mundo evoluciona muy rápido y, y que a veces no tienes por qué estar en un sitio de dueño que no, te, que no tienes ganas de estar. Y que quizá luego vuelve, como pasó con, con rodestock ¿se llamaba? Sí, Rodenstock es la misma empresa, pero ya no son los mismos dueños. Ah. Ya no es la familia Rodenstock, el profesor Rodenstock, que, que estuvo en la boda de, de, de mis padres y todo. Pero sí, sí, es la misma empresa, pero ya es otra propiedad. Eh, hablabas de las primas hermanas, son las que nos dejaron sin el termómetro, ¿no? No. ¿No? ¿No, ¿No son esas? <laughs> no, 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 el termómetro lo hace mi ave, nuestro abuelo en el año 56. La idea original la había visto en Chicago y quería hacer un quería hacer una cúpula en el edificio de Portal Ángel con unas gafas que dicen la vuelta ah. todo el rato pero esto el ayuntamiento eh, ya entonces ya entonces le os gusta la palabra la palabra no parece que les encantaba y ya dijeron que eso no y entonces decidió hacer un termómetro que también lo había visto en Copenhague uh -huh. eh, y bueno pasó a ser el termómetro más grande de Europa durante durante bastantes años el termómetro eh, cuando en la época que quitaban las marquesinas en Barcelona, el, recibimos, me acuerdo, una orden en la época que era el alcalde el señor Clos de, de quitar el termómetro, porque nos vinieron a buscar los bomberos y dijeron, eh, los papeles del termómetro. Papeles de termómetro. <laughs> espera, que los busco. Y claro, no teníamos, era un termómetro que en el año 50 no teníamos ni un papel ni un permiso. O sea, y siempre entonces, ha sido lo mismo. Es una y tabastra. nos querían quitar el termómetro. Entonces, <laughs> tuvimos que llamar eh, a través del señor Maragall, al señor Clós, y tuvimos una reunión con él. Eso no es por eso no es potreura, eso no es potreura qué digo? los bueno, es bumbesaquets y tal. Y entonces, bueno, negociando con el ayuntamiento que tenía que tener, al final firmamos un, una especie de, de expropiación rara. Entonces el termómetro es de la propiedad del edificio, pero no lo puedes quitar, pero lo vas a mantener y luego cada año el ayuntamiento te da una subvención uh -huh. para mantenerlo. Con el termómetro... Entonces, ahora es un elemento, ahora es Petit paisaje Urba Protegit, por el ayuntamiento. Mm. Bueno, <laughs> bueno. Es, que... Va, es parte del edificio. Con el termómetro y con Cotet, básicamente, eh, toda la zona de Portal de la transformasteis. O sea, Cotet ha hecho mucho por Barcelona. Bueno, esto fue en los años 80 con Pascual Maragall y con Emili Sarrión, que era de la, de la tienda de al lado de Beils, que ya no existe, que uno, y con, con mi padre y también con, con, con Jordi Casas y el Corte Inglés y Saba. Que se decide crear una, y con el ayuntamiento se decide crear una sociedad que era Procivesa, Prumos bella Ciudad el 50% del ayuntamiento, aportación de, portos, de fondos y 50% capital privado, estas empresas que te he dicho. Bueno, la, la que más dinero puso es el Corte Inglés, y para paternalizar Portal del Ángel. Entonces había un gerente, el gerente lo ponía el ayuntamiento y el presidente era de la parte eh, privada. Y peatonalizamos todo y El presidente, ¿todo ¿quién Ángel? era? Emily Serrión. Vale. De Serrión, un tío fantástico. Y se hizo muchísimo por el primer centro, comer... primer centro comercial a ser Uber. Y aquella época de Portal Ángel fue una época de los años 80, 90 espectaculares. Había muy buena relación entre el mundo privado, el mundo político y se hacía muchísimo más. La colaboración público-privada. Fue, fue un exitazo. Antes has dejado ir un par, así, contra el ayuntamiento. Bueno, no ¿Cómo estamos, ves Barcelona no, ahora? Mira, nosotros nos movimos hace entre dos y tres años, bueno, hace más, hace cinco años, decidimos que Portal del Ángel no era el, el futuro para Cotet, por muchos motivos, eh, y nos movimos del sur de Plaza Cataluña al norte de Plaza Cataluña. O sea, ahora estamos pues, al lado de, de, Plaza, de Rambla Cataluña, esquina de Plaza Cataluña, en el número 8. ¿Y qué, qué nos está pasando? Que los, nosotros el casi el 50% de las ventas que hacemos en Rambla Cataluña, una tienda de mil metros cuadrados que da, es la flagship, el book insignia, que da servicio a todos los clientes de Cataluña y más allá. Y claro, cuando llamamos a los clientes a decirles que sus gafas ya están arregladas o que puede venirse a buscar su audífono o sus lentes de contacto, se quejan, no se quejan de nosotros, se quejan de lo complicado que es llegar a Barcelona. No pueden venir, o sea, la gente que viene de Gamale, Ni en la ya, nueva ubicación. No, y nos movimos porque Portal Ángeles era complicadísimo. Pues claro, ahora... Y ahora te han complicado arriba. Todo, ¿no? Y si ya pretenden cobrar cuatro euros al día eh, por entrar en Barcelona y que la alcaldesa está a favor de este proyecto, pues realmente eh, el comercio de Barcelona tiene muchísima más oferta de la que tiene la, la demanda de la propia ciudad. Probablemente el 50% que viene de gente que viene a Barcelona, que nos compran las tiendas de Barcelona, es de fuera de la ciudad. Entonces, si no los dejamos entrar, tenemos un serio problema. Cuando nosotros abrimos en las calles A, es porque hay mucho tráfico. ¿Y qué vais a hacer? No, bueno, pues... Pues, eh, todos, ¿eh? una mica. ¿Qué, qué pues intentamos convencerles que, que es un error dirigir una ciudad en contra de la economía, en contra del trabajo, en contra de de los empresarios, en contra de los trabajadores, que necesitamos positividad, que uh -huh. necesitamos ser, eh, tenemos una de ciudad, las mejores ciudades del mundo, sino la mejor, quizás me paso, pero una de las mejores, y tenemos una, un consistorio, una alcaldesa que no nos quiere, no le gusta, no le gustamos. Entonces, uh -huh. no sé, nosotros lo único que queremos es trabajar, queremos clientes. Eh, ayer teníamos una reunión y nos decían, la ciudad está saturada. Y yo, ¿Saturada de qué? yo nunca vendré, yo si veo, yo llego a una tienda, igual, la Mallorquina, Cotet, y la veo llena de gente, y me emociono. Sí. Y pienso, qué gusto. Y y es ruido la gente y habla y no sé qué, y la caja y tal, y ¡Uah! Ah, aquí ¿y qué pretendemos, pajaritos, ja, ja, ja. Entonces, no sé, es que no sé, fumaron demasiado. Y bloques joven. de hormigón, pajaritos de bloques de hormigón. No sé. eh, viven viven en otro viven en otro planeta. Necesitamos, hay, hay que trabajar, hay que pagar impuestos, hay que poder pagar la hipoteca mmm, y esto solo se consigue trabajando. Es que no hay otra fórmula. Entonces el mayor enemigo que tiene ahora el mayor enemigo que tiene ahora el de la ciudad es la alcaldesa y eso es muy grave. Y no has pensado tú en... No. ¿No? no, 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 no. Yo empresario. Dices que mucha gente baja a Barcelona se encuentra, bueno, viene a, a la tienda de, del número 8 y se encuentra con el lío de llegar allí. Es, es complicado, yo porque voy andando en bicicleta, pero si no, es que no, no llegas. Es muy y a veces ni así. Es pero esto bien. ha pasado siempre en Cotet. En Cotet siempre la gente ha venido de fuera, o sea, pero hablo ya de otros años, sí. cuando, de la época de tu padre siempre. Bueno, mi, mi padre ¿Cómo la ¿Por qué? Mi, mi, mi padre <laughs> trabajaba en Indo y empezó a trabajar en el año 82 en, en, en Cotet y empieza a trabajar en Portal Ángel que solo teníamos una tienda. Y entonces claro se da cuenta que el mundo evoluciona, ¿no? Que no iba mm. a ser siempre solo la gente de Manresa o de Tarrasa, o de Sabadell, o de Girona, que bajaba a la gran ciudad a comprar, sino que uh -huh. ellos pueblos ciudades empezaban a evolucionar en los años 60, 70 y pasaban a tener su propio comercio y lo que decide él es empezar a abrir. Abrimos la primera tienda en Montaner, luego se abre eh, Pérez Cabrero en Andusher, luego se abre la de la tienda de Sabadell, que está ya me acuerdo perfectamente, eh, luego Tarrasa, Manresa, Girona, bueno y vamos abriendo tiendas alrededor de toda la, la geografía de donde sabíamos que teníamos los clientes y la empresa tiene que evolucionar con los tiempos y tiene que cambiar. Pero una cosa es eso, que es la normalidad, y otra cosa es poner tantas barreras a, a la, el comercio y una ciudad necesita gente necesita gente. Entonces, esto se ha de regular, ¿eh? es indudable que se han de regular los cruceros, se han de regular muchísimas cosas. Pero una cosa es regular y la otra es prohibir. Uh, decías que hay que adaptarse a los nuevos tiempos sí. y eh, parece que ahora todos, bueno, las marcas habían cambiado porque todo se había como feminizado, pero ahora se ha quedado sin género. O sea, ¿cómo lo hacéis? ¿Qué hacéis en, en vuestro sector? ¿cómo, ¿Cómo afrontáis estos cambios tan... Bueno, nosotros tenemos una parte muy importante de salud y una parte muy importante de moda, ¿no? porque es lo que te he dicho antes, si tú te compras unas gafas y cuando llegas a casa te dicen dónde vas... Pues es la ¿Seguís parte. pensando en géneros? Esta es la, la... O sea, ¿Hay hombre-mujer o ya te final que, hagas en que Sigue habiendo hombre-mujer, pero también hay materiales, pero por ejemplo en el producto de deporte no hay hombre o mujer. Uh -huh. Sí, que es verdad que hay alguna gafa de estilo muy marcado que es muy femenina o de estilo muy marcado que es muy masculina. ¿no? Quien se compra aquel producto después ya es otra historia. Pero sigue habiendo, sigue habiendo. Siguen habiendo mucha marca de tendencia. Sigue apareciendo. Hay más de 17.000 marcas de gafa de sol. 17.000. Es brutal. O sea, hoy en día cualquier marca que triunfa en el mundo de la moda o de pues sacar perfumes, sacar colección de gafas y, y es, un, es un verdadero reto intentar tener en la tienda además de nuestra marca Cotet, que es muy importante para nosotros, pues la mejor colección cada año, ¿no? A, De este 17.000 opciones que hay, uh -huh. pues decidir si tienes que apostar por Gucci o por Christian Dior o por Prada, o por Moschino o por la que sea, e intentar tenerla mejor. No es fácil y es un reto para el Departamento de Compras de Cotet y, de, y del sector. Y también ha cambiado mucho a nivel, después de, de todos estos años, de todo lo que has aprendido y las cicatrices de las que <laughs> tú hablas, eh, también habéis cambiado mucho la, la forma en que trabajáis dentro de la empresa. O sea, explícame un poquito. ¿Cómo trabajáis ahora en la empresa? ¿Cómo, es el... ¿Cómo está la familia? cómo está, <laughs> Porque bueno, lo tenéis eh, como muy bien planificado, ¿no? Ahora, bueno, eh, hay una persona que desde hace muchos años eh, siempre me dice: Javier, método de tiempo, Javier, método de tiempo. Me lo he dicho tantas veces que al final me lo he creído. Entonces, eh, cuando hace cinco años falleció nuestro padre y luego al cabo de muy poco nuestra madre, pues claro, nos reunimos los cuatro hermanos, que aquí hay, hay dos, eh, y dijimos, ¿qué hacemos? No? Eh, justamente era una… siempre se junta todo, ¿no? Se acababa de… acabamos de vender Indo, acabamos de vender Indo por un euro, no fue un gran business, eh, en el edificio, en el edificio de Portal Ángel se acababa la LAU, eh, 31 de diciembre de 2014, mis primos y la fundación eran dueños del edificio como nosotros, pero pagábamos muy poco alquiler. Y el ¿sabes? del termómetro. El termómetro, con lo cual. Sí, bueno, hostia, los... a mí me encantaba. Sí, sí, no, sigue estando ahí, está. Estará... <laughs> pero ya no bajo allí, es que me cuesta, ya no sé cuesta, llegar. cuesta, por eso es uno de los motivos. Sobre que... todo porque luego no puedes subir, porque Vía La no sé si la habéis visto, pero es imposible. O sea... Sí, sí, Vía La se ha acabado ya como, mm. como calle. Se abrió Vía La se abrió para conectar Barcelona con el puerto y se tiraron cantidad de edificios. Y ahora la volvemos a cerrar. Es inconcebible. Pero bueno. bueno y... <laughs> y... ¿Y dónde estaba? Ah, sí. y... y acabo de, de... Bueno, nos reunimos y decimos, ¿qué, qué hacemos con la empresa? ¿no? ¿Qué hacemos? A mi hermano Alejandro eh, era director de marketing, yo era director general. Y decimos, ostras, ahora somos los dueños. Ahora ya no está, papá. Ahora somos los dueños. ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Y entonces, bueno, pues decidimos hacer un relevo generacional eh, y profesionalizando la empresa, buscando gente de, de fuera de la empresa para ocupar los puestos clave, a la vez con gente que llevaba muchos años en la empresa trabajando e intentando aquella mentalidad de savia nueva con savia vieja hace que el árbol crezca mucho más fuerte, mucho más robusto y mucho más flexible. Entonces, eh, eh, hicimos un consejo de administración con externos en el consejo de administración hay dos personas externas que además que en el protocolo familiar las decisiones clave eh, pues por ejemplo mi salario o, el, o mi retribución o si a mí se me tuviese que despedir por inútil pues la decisión <laughs> sería de ellos no de mis hermanos eh, y otro tipo de decisiones importantes recaen los externos y funciona muy bien el consejo de administración creo y luego la parte de la dirección pues que está aquí con David D Antonio y su equipo, pues crear un equipo directivo, que digo yo, de alto rendimiento, con, con gente muy ilusionada, muy, muy ambiciosa, con, con mucha ilusión. Y bueno, yo creo que estos cinco años hemos hecho un trabajo magnífico porque salir de Puerto Ángel era un reto. Nosotros o sabían sea, muy pocas empresas que llevasen 100 años, más de 100, en la misma ubicación. Y en una calle como Portal Ángel, uh -huh. que es triple A a nivel mundial. Entonces mucha gente nos decía que estábamos locos de salir de Portal Ángel, que es que estábamos como como centrados. Y menos mal. Y, y el tiempo nos ha dado la razón a que Portal Ángel es una calle que lo ha, es de las calles que lo ha pasado peor durante la pandemia y se ha convertido en una calle muy turística donde la gente de, de Cataluña no, no va. No, no. Y, claro, nosotros teníamos... no llega. No llega, no, 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 no vas a Puerto Ángel. Mm. Y Rambla Cataluña, yo creo que ha sido un acierto 10. ¿no? La tienda va muy bien, el cliente lo agradece mucho. Estamos en una ubicación magnífica, una tienda magnífica. Y aquello fue un reto. ¿no? Para mí, me explicabas eh, el otro día que cuando llegáis, o sea, vosotros, la familia, pues sois una familia que os reunís eh, como familia, pero cuando estáis en el trabajo sois empleados para entendernos, ¿no? O sea, bueno, yo soy yo algo que siempre insisto eh, diferenciar familia. Lo, lo de... difícil es ir a entender que tienes tres gorros uh -huh. y siempre tienes tres gorros y cada vez que te preguntan algo cuando contestas tienes que saber qué gorro llevas. Si contestas como hermano, si contestas como dueño o si contestas como directivo. O Porque si no contestas. Bueno, sí, pero hay que contestar. A mí la callada por respuesta no me vale, eh, es demasiado cómodo y eso no vale. Hay que contestar. Entonces, eh, porque a según qué pregunta, según qué gorro te pongas es una respuesta diferente. Uh -huh. eh, si tú estás en un plan de expansión, pues a lo mejor como dueño dices no, no. Si hay expansión y lo vamos a financiar nosotros, no habrán dividendos. Y me quedo sin dividendos. Ah. Y en cambio, como directivo, y dices, no, no, plan de expansión porque la empresa irá mejor. Oye, el dueño que le den. Porque, claro, también eres tú mismo, ¿no? Entonces, eh, es una, es una, es una, no es una decisión fácil, ¿no? O cuando pues, tú quieres cobrar más sueldo y, y cómo lo explicas al resto de hermanos, ¿no? Y oye, tú, ¿por qué tienes que cobrar más sueldo? si sí, ya, ya cobras mucho, ¿no? Bueno, porque soy muy buen profesional. Bueno, pero tú eres nuestro hermano. Pero, entonces, no, no, es, son figuras que siempre tienes que ir con los tres gorros, intentando que puedan llegar a ser esquizofrénicas. ¿eh? ¿Cómo ves eh, Cotete en los próximos, ¿qué ponemos? ¿50 años? Nos damos un poquito más. ¿Qué venderemos? Gafas que vuelan. ¿no? A ver, ¿Dónde irá, dónde acabará yendo? ¿Dónde mundo? irá la empresa y dónde irá el sector? ¿Cómo lo ves dentro de? El sector. Es que por... tú antes has hablado y yo, yo tenía la pregunta de 50 años, pero me has dicho que en cuatro años ya tendremos aquello que marea, ¿No? Con... ¿no? <laughs> bueno, eh, nosotros en nuestro sector tenemos eh, una suerte, entre comillas, que es que toda la nueva tecnología y ahora la OMS ha declarado la miopía como una, una pandemia. Toda la nueva tecnología de uso, uso intensivo de los ojos a distancias cortas, cuando el ojo durante los últimos 30 o 40.000 años está diseñado en la forma de naturaleza de la mano a, a, al infinito, eh, y ahora en los últimos 100 años, 150 años, Empezamos con la lectura y, y en los últimos años empezamos con el móvil, y esto tiene eh, la, eh, 2007, que nació mm -hmm. el iPhone. Bueno, ¿no? y, ta y también con los. O sea que lo tenéis muy bien, porque también la gente se está volviendo muy sorda. Tenemos la suerte de ah, sí. que todo el mundo tecnológico eh, va a obligar a la gente a ver bien mm -hmm. y a escuchar mejor. Mm -hmm. Y nosotros vendemos estos productos para adaptar toda esta nueva tecnología a nuestro cuerpo. Mm -hmm. Ya sea. El, entonces. En principio, el sector, lo que es el sector, tiene mucho futuro. El sector. Uh -huh. eh, que nosotros lo tengamos o no, ya dependerá de nosotros. ¿no? Y, y nosotros, yo creo que hoy en día las empresas en el mundo global tienen dos opciones de, de dirigirse al mercado. La primera, por rotación, o sea, ser el más barato. Ser el más barato. Y que la gente te compre porque eres el más barato. El mejor producto, el mejor precio y punto. Y ese es el discurso: más, el más barato. Y luego la otra opción es enamorar, enamorar a tus clientes pues, por la pasión por lo que haces, por la ilusión de, de que el cliente vuelva. Yo siempre lo comento, ¿no? lo más importante no es la primera venta, es la segunda. Cuando el cliente te vuelve una segunda vez por lo bien que lo has hecho la primera. Entonces nosotros estamos en ese ámbito, en enamorar a los clientes constantemente de lo que hacemos. ¿Y tenéis relación con empresas de telefonía? Porque no sé, se me ocurre, a lo mejor, eh, incorporar la lente al teléfono en lugar es, de llevarla tú, ¿sabes? Que el teléfono ya tenga tu, tu eh, graduación. Bueno, ¿no? estamos ¿O? en. Esto es el, todo el mundo de los fabricantes. O sea, nosotros, ¿Estáis en contacto? Estamos en contacto porque al final ellos fabrican los productos. Que los audífonos sí que van conectados con teléfonos. ¿no? Los audífonos se conectan hoy en día ¿Y al, las gajas, al, ¿no? al, al, al reloj. Eh, por el no, no, ya, ya existe a nivel. Salieron las Google Glass en el sí, 2000... que son las que yo he probado y que te marean, que no es normal. En el 2005, eh, 2000... 2015, perdón, en el 2015, gracias, Alex. En el 2015 salieron las Google ¿Y fue Google un fracaso? Glass porque eran demasiado modernas para el momento. Fue... No, pero, pero ¿y por qué pero... marean? Pero ¿por qué marean? No. ¿no? Bueno, ¿No? No, pero era un producto que A en aquel momento, aparte de la tontería de poder decir alguna cosa las gafas que llevan una pequeña cámara aquí incorporada y veía. bueno y ahora hay las de Rayban también no que... las de Rayban las estamos vendiendo y están funcionando muy mm. bien estas también sí entonces todo esto va a llegar mm. todo esto va a llegar y ahí también hay un tema de las pilas ¿eh? el gran problema es las pilas este producto cuando si tú necesitas ver y de repente se acaba la pila y las gafas desaparece la grabación tienes un problema claro. tienes un problema entonces el tema de la recarga de las gafas cómo ponen la batería ¿Cómo pones una batería en estas gafas? Mm. Entonces, toda esta tecnología... Ya te digo, a nivel militar, proyectos chulos que, que nos enseñan... Oye, ¿cómo veis esto? ¿Os gusta? Sobre todo a Fabio, que es nuestro director técnico. Y, le y lentes de contacto que te las pones para controlar pues, la gente que es diabética mm. o la gente que tiene problemas de tensión. Pues hay lentes de contacto que te las pones con chips incorporados y cuando por la noche te la sacas, pues ya descargan todo, toda toda tu información a un servidor por Bluetooth, etcétera, etcétera, y te van controlando. O sea, todo esto, la tecnología 5G que reducirá, dicen que un 20 veces el consumo de batería, porque todos los procesos serán más rápidos, va a ayudar mucho a que estos productos lleguen a nivel calle. Bueno, pues hasta aquí. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Los hermanos no hablan? Ah, perdona. Muy bien, soy Javier Villanueva. Primero te felicito porque lo has hecho muy bien. Yo le conozco el tiempo y la verdad es que lo has explicado muy bien y además con mucha sinceridad aparente de problemas de la empresa y demás. ¿Cómo va la siguiente generación? Bueno, la siguiente generación, eh, que el mayor de los primos tiene 19 años, que es justamente mi hijo. Eh, Está, estamos inculcándoles o intentando inculcar los valores de, de la empresa, de que trabajen los veranos, que entiendan que, que ser propietario de una empresa es, tiene una parte muy bonita, pero que en ningún caso les va a significar poder trabajar en ella simplemente porque llevan el apellido, ¿no? Um, te va a dar, les puede dar derecho a ser propietarios, pero nunca a poder trabajar. Tenemos un protocolo familiar muy elaborado, es la tercera versión del protocolo familiar, sí, la tercera versión y nosotros que esto lo hablamos mucho los hermanos, lo que estamos intentando es darles una educación eh, exquisita, ¿no? la mejor educación posible tanto a, a nivel pues, de, de las universidades, de los colegios, de idiomas, y, y también de, de entender la diferencia desde jóvenes de lo que es pues esto que a veces dices, ¿no? de, oye, ser propietario, pues eh, es, tienes que estar muy contento, es una oportunidad, pero también tiene unas obligaciones. ¿no? Entonces, pues, de, pues cuando ahora hemos hecho el 120 aniversario en la cena, pues vinieron todos los desde... El pequeño que tiene 7 años hasta el mayor que tiene 19. Y vinieron todos pues para que empiecen a ver lo que es la empresa familiar y, y, y entender y escuchar. Y, y ahora empezaremos a hacer reuniones con ellos, con los que tienen más de 18 años, a empezarles a explicar cosas. Que ya está una sobrina, además de mi hijo, que tiene más de 18, y a partir de 18 se les empieza a explicar cosas de la empresa. Pero tú, perdón, eh, tanto tú como Alejandro os uh -huh. formasteis fuera y luego vinisteis a la empresa. ¿Tus no. hijos harán lo mismo no. No. o no? Alejandro, Alejandro sí que se, Alejandro formó, sí que fuera. se formó fuera. Vale. Yo, no. vale. yo Yo estaba en quinto de Derecho ya te, ya, pues, y no, no bueno... El, de la semana es un poco cutre y, y entonces oye papá puedo trabajar en algo y me dicen pues en el almacén si quieres entonces derecho en aquel, eh, era por la tarde en la, en la central estudiabas a partir de las 4 muy peligroso toda la mañana sin hacer nada y entonces eh, empecé a trabajar en el almacén uh -huh. Para, no porque me hiciese ilusión trabajar en la empresa familiar eh, no, no, no era la intención Sino para ganarme un dinerillo para, para mis cosas. ¿Y cómo lo haréis con la nueva generación? ¿Empezarán fuera o, fuera. o quieran? Pueden hacer prácticas en la empresa familiar, nada uh -huh. más faltaría que no puedan hacer prácticas en la empresa familiar, pero solo prácticas. Tienen que tener estudios adecuados para el puesto que se necesita, tienen que tener como mínimo cinco años de experiencia trabajando, trabajando fuera. Y además, nunca se creará. Estos son los protocolos que hay nuevos. Sí, vale. nunca se creará un puesto ad hoc para ellos. Vale. Sino que si en un momento dado se necesita un director técnico, un director de marketing, un director de compras y se hace un proceso, ellos podrán entrar en el proceso. Y son los asesores externos a la familia los que decidirán si el familiar puede entrar o no. Con 18 empiezan este año la universidad sí. y ¿hay alguno que quiera ser óptico o.? o por pues, ahora, por ahora no. ¿Qué estudiarán? Eh, el mayor está siendo ingeniero y la segunda, Derecho. No, eh, iba, iba a hacer Derecho, pero ha cambiado de opinión al final. Eh, va a hacer eh, con BBA. ¿Qué? Ah, ah, vale. Vale. Alta Dirección, Alta dirección de, Empresarial. De bueno, mientras no haga periodismo, está muy bien. <risa> <risa> no, no vas a <laughs> un ¿Alguna pregunta, ves? Eh, con so Hoy en día Cotet es una es una pyme, somos una empresa pequeña en un sector donde quien manda es la industria, el sector de la óptica manda a la industria, no el retail. La industria desde hace muchos años decidió verticalizarse, comprar toda la cadena de valor, con lo cual el reto más importante es potenciar la marca Cotet con producto propio. Creo que lo estamos haciendo relativamente bastante bien. Mm, tenemos que ser independientes y tener nuestra propia marca para no depender de, de otros. O sea, no podemos continuar vendiendo pradas o mosquinos que dependen de otro, sino nuestra marca, potenciarla a tope y luego expansionarnos de una forma inteligente. O sea, Las empresas tienen que crecer, es obligado crecer, si no creces, decreces. No existe el término medio. O creces o decreces a nivel de empresa. Y si decreces es que te estás muriendo. Entonces, hay que encontrar el término medio de crecimiento. La fórmula de crecimiento que puedas realizarla con fondos propios de una forma razonable, sin demasiada deuda, con la deuda correcta. Bueno, crecer de una forma eh, sana, pero crecer seguro ¿eh? por el resto del territorio nacional. Y tenemos, cuando nos preguntan, oye, ¿y ¿abriríais fuera? Pues sí, nosotros eh, es, tenemos una reunión la semana que viene o la siguiente con una persona que está muy interesada en ayudarnos a, a abrir en Portugal, que es un país que va muy bien y Lisboa es una ciudad que va aún mejor. Y, y, y por qué no, igual que abrimos en Andorra en el 2013 y la tienda de Andorra. es un exitazo. Estamos muy contentos en la tienda Andorra. Es verdad que Andorra es un país peculiar y muy cercano a, a Cataluña, a nivel de cultura y todo esto, pero las leyes no son como las nuestras. Les estáis devolviendo las gafas. Exacto. <laughs> El 92. <laughs> Tenemos alguna todavía guardada. <laughs> Perdón. Sí, sí. Había una pregunta allí. Sí. Felicitats, eh, Javier, per, per aquestes explicacions i que tinguis l'amabilitat de explicar el que ha passat amb aquests 120 anys. Un dels reptes eh, que es planteja ara a la botiga presencial és l'e-commerce. Mm -hmm. No sé si dir-li repte, però eh, acceptem eh, la paraula. Quins percentatges esperes a 10 anys que la teva empresa vengui a través d'internet, tenint en compte que en els propers 15 anys, 20 anys, el global de vendes a través d'e-commerce mai assolirà més enllà d'un 18-20% del global de les vendes. Gràcies. Bé, bueno, uh, aquest és un tema recurrent. a uh que parlem al Consell d'Administració i també amb, amb, amb l'equip directiu. No? Nosaltres, ara, de, avui en dia, per internet, les ventes són mínimes. El que donem és molt de servei. Molt de servei. Nosaltres veiem internet com una oportunitat d'apropar-nos al nostre client i donar-li tots els serveis. Des del mòbil, qualsevol client es pot connectar amb nosaltres per demanar doncs vull anar demà a les 11 del matí a la botiga de Girona. te connectes amb el mòbil, entres a la nostra web, demanes hora, cliques, clic, clic, i a les 11 tindràs una persona per tu esperant a la botiga. O vull que em truqueu perquè tinc una dubte de quines marques teniu i m'agradaria que algú em truqués. tenim un departament d'atenció al client o telemàrqueting que està fent una feina meravellosa que està tot el dia trucant als clients que es connecten. Hi ha moltíssima connexió amb el que fas a Instagram, a Twitter, a LinkedIn, és una bogeria, eh? a la pàgina web i tot això. Però ventes, ventes, ventes reals, avui en dia està funcionant de forma correcta la venda de l'end de contacte de segona venda, la primera la fas a la botiga, i, i la gent ja no va a la botiga a demanar-te el mateix producte perquè ja no té sentit, pots connectar-te i Ullera de Sol està funcionant en productes que la gent ja coneix, la Raiban. La Raiban sí que, però llavors és per preu. Internet s'ha convertit, i bueno, el món de comunicació, imagina, no? s'ha convertit en un... Bueno, allà és preu. preu. Allà, llavors, que nosaltres som una empresa que no tenim fons d'inversió al darrere i nosaltres vendre per sota de preu de cost Pues, no, sé, no ho veiem no? si tinguéssim un projecte de fer una cosa gran per vendre-la pues, diria, pues, vale. Però, clar, si nosaltres volem continuar 5, 10, 15 anys, doncs vendre per sota productors no té cap mena sentit. I nosaltres trobem pàgines web per internet que venen els seus productes a millors preus que nosaltres els comprem. I, dius, I això com es fa? No? Vostè que és professor, dius, a veure, posa'm la compta d'explotació, marge, evita... I com, com tu fas això? No? Bueno, en aquest moment, suposo que algú de mica en mica es regularà, però avui en dia vendre productes per internet no hi ha cap empresa d'aquí que guanyi. Totes tenen unes pèrdues brutals, salvatges. I nosaltres vendre per perdre creiem que no és correcte. Potser és un dels sectors que se salva no? de, de, de fer-ho tot per, per web, perquè eh, graduar per web i els audífons per web, jo suposo que deu ser impossible, no? A part de que està prohibit en aquest moment, no a part de que està prohibit en sí que hi ha l'estreaming i pots fer consultes i tot això, però a part que en teoria només es pot, a Espanya es pot fer físicament, és molt complicat. Vale. És molt complicat i després pues, quan tu et poses la ullera a la cara i la, estàs al mirall i dius, ostres, està no... I, clar, i poses una altra, ah, vale, i una altra. O sigui, a la gent encara li fa il·lusió tocar el que, el que ha de comprar és que no és com un rellotge jo, és que tu poses a la cara i cada ullera, bueno, ara la tinc allà la motxilla. Sí, perquè els rellotges en el sector de la rellotgeria jo és una cosa que, que mm. a mi m'impressiona perquè a mi també m'agrada tocar. Eh, s'està venent molt, molt. s'està venent molt eh, online mm. i aleshores eh, entenc que, que amb el tema d'ulleres eh, Arribarà. Ja, perquè, però, bueno... Però el que ha dit... Eh, però per sort està regulat i que de moment no es pot graduar, no? Arribarà, sí? arribarà segur, perquè tota la tecnologia, però jo crec més en, en el món aquest que diuen ara, no recordo la paraula, en una integració entre tot el tema d'internet i, i tot el tema de, 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 de les botigues físiques, que diuen, no? Mm. O sigui, Totes... tu creus que en el teu sector la gent encara li agrada tocar i provar-se i... Segur, ho veiem. La gent vol posar-se... un... L'exemple és Warby Parker. Warby Parker és la primera empresa que triomfa al món d'internet als Estats Units. I al cap de res es donen compte de que necessiten... necessiten... una botiga. Necessiten botigues. A llavors, Warby Parker, que funciona molt bé, necessita hawkers. Mm. Pòquers triomfa al món d'internet, però es donen compte que tenen que obrir botigues. Després, quan han obert botigues, s'han donat que el món és molt dur. És molt més difícil. No? Però, però només a internet és molt complicat. El mateix Amazon. Amazon està obrint botigues físiques als Estats Units a, a, a totes les grans ciutats. Mm. -hmm. Eh, buenos días, eh, ante todo, muchas felicidades por, los 120 años, que no es fácil. Gracias. Usted acaba de decir hace un momento que el sector de la óptica eh, nos espera un futuro muy interesante. Y creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo. Ahora bien, señor Cote, ¿usted contempla la posibilidad de que a medio plazo, no a corto, a medio, exista un sector sin ópticas y sin ópticos? <laughs> eh. Mm, esperemos que no esperemos que no uh, lo que sí que es cierto es que a nivel universitario y a nivel de estudios pues se está se está planteando mucho pues qué pasa con la con los estudios de audiología, qué pasa con los estudios de óptica cómo se adaptan los estudios de óptica a la realidad qué pasa con los colegiados si hay que tener un titulado óptico al frente de la óptica todo, todo todo el tiempo que la tienda está abierta. No es así en Portugal, por ejemplo, no hace falta óptico para tener una óptica, en España sí, en Francia los ópticos no pueden venderles lentes de contacto, solo pueden vender gafas. Cada país tiene su regulación y siempre además hay una pequeña dicotomía, lucha entre lo que serían los oftalmólogos, el médico, y el optometrista, el óptico pero yo no creo, a ver que decir, España es de los países del mundo más avanzados en oftalmología, aquí tenemos clínicas pues como Barraquer, el Imo, o sea, no sé muy bien por qué, pero España, y a nivel de óptica es igual, o sea, de las l, mejores cadenas de óptica del mundo están aquí. Viajas un poco y y lo ves, ¿no? Eh, tenemos empresas muy buenas, General Óptica, Universitaria, Cotet, o sea, son empresas que las comparas con otras cadenas de ópticas del mundo y son somos mejores. Y a nivel de oftalmología, igual. Entonces, no lo tengo claro, lo que pasa es que, claro, a 50 años, eh, no, no, lo, no, no lo tengo claro del todo. El riesgo es que aparezca una revolución médica que tomándote una pastilla o biológica eh, corrija la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo. Y sí, también había una para, para muscularse. Si realmente aparece una revolución médica, pues claro, y tomándote una pastilla no necesitas gafas, pues desaparecerá, desaparecerá el sector. ¿no? Pero por ahora. Pero eso... siempre están las gafas de sol, las gafas de luz azul. De sí, azul. pero las gafas de sol las puede vender yeah. un man con zara claro. y no alguien tan especialista como, claro, claro. como nosotros. Sí, si me permite un, un anexo a la pregunta, <coughs> me refería a, al mundo del metaverso y, y del oh. avatar. <coughs> yo soy, soy mayor. Ahí me siento, me siento muy mayor. Y eso que tengo hijos de la edad, ¿eh? Pero ahí me siento muy mayor. Yo, y aquí tengo delante un amigo que, que sabe mucho más de esto que yo. Y yo me sabe mal, pero creo que va a ser un fracaso. Eh, triunfará, pero es un producto que, cohete. Va a funcionar así. Y, y yo no creo que, que sea el futuro de la humanidad. No lo creo. Triunfará seguro, porque están todos los fondos de inversión, no saben qué hacer con el dinero que ganan y están invirtiendo en barbaridades como esta. Pero yo creo que va a ser un producto que de aquí 10 años será un éxito y de aquí 50 no existirá. ¿Pero las Oculus las vendéis vosotros también o no? La de este tipo de gafas no. Eh, lo tenemos, pero... Que también me marean, ¿no? ¿eh? O sea, soy un desastre. Las gafas es de horror. realidad virtual las tienes porque hay que tenerla y todo esto, pero al final, si el futuro de la humanidad es que todos vayamos por la calle con unas gafas ah, así... No, no, es que con, no, no, en el, viviendo en el, no hace falta ni salir de casa, ya te las pones el, y metaverso Valación. multiverso y sin interaccionarnos los unos con los otros. No, no, no sé si eso es lo que queremos. Al menos yo, por eso digo me siento mayor, yo no es lo que quiero para mis hijos, no, no le veo la gracia. Para mis hijos no le veo la gracia. ¿Y ellos le ven la gracia? Me parece que sí, están todos conectados. Vaya. <laughs> pues por eso digo bueno. que yo no este soy mayor. A mí no me, a mí no me gusta. <laughs> no lo veo positivo. Y yo soy mayor que tú, o sea que yo soy muy mayor. <laughs> bueno. ¿Sí? ¿Alguien bueno. más? ¿No va a decir nada el hermano, la hermana? ¿No? ¿Estáis hartos? Pues nada. Pues Muy muchas bien. gracias por, por venir y bueno por celebrar todos juntos pues un, un éxito con sus más y sus menos de empresa familiar y de, y de, y de historia de Barcelona. Y de, pues nada. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Ahora para...